Yo sé que ya están muy cansados, pero este panel va a ser muy divertido y además vamos a tener el Researchpreneurs. Esperemos que lo hagamos muy dinámico. Entonces queremos que pasen, por favor, nuestros panelistas invitados. El panel y el evento de networking es patrocinado y coorganizado pues con Venture Café. Entonces, por eso digo que va a ser divertido, porque es una dinámica diferente, donde vamos a lanzar unas tres preguntas de contexto, pero esperamos que ustedes sean los actores principales del panel con sus intervenciones y con sus preguntas. Entonces, de esta primera parte, pues vamos a dar inicio y pues comenzamos. No vamos a dar mucho preámbulo. Bueno, me voy a sentar entonces. El panel lo titulamos Plataformas digitales y de escalamiento tecnológico para impulsar el emprendimiento científico. Y después tenemos el networking que le llamamos Researchpreneurs Speri Connections, donde, como ya les comentaba, Venture Café va a ser quien nos lo va a organizar. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Marta Leal. Directora de Planeación y Gestión del Conocimiento del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología del Gobierno del Estado de Nuevo León. Bienvenida, Marta. A Laurence Bertux, líder de iniciativa de plataformas del Plan Estratégico al 2025 en el Tecnológico de Monterrey y de Science Connection. Y a Joel Cano, director de Desarrollo de Negocios Científicos y de Base Tecnológica en el Tecnológico de Monterrey. En la moderación, la comoderación me va a acompañar Alejandra Buendía. Por aquí está Alejandra. Alejandra Buendía, quien es directora de Venture Café. Ahorita le voy a dar la palabra a Alejandra. Y bueno, pues vamos a iniciar con una pregunta de contexto. Hemos estado escuchando estos 3 días. Y yo les pregunto, en el 2021 se registraron en México cerca de 20.000 solicitudes de patentes, pero en ese mismo año solamente se crearon 8 empresas de base científico-tecnológicas en México. Ese es el número, ese es el gap. Estamos hablando del 0.04%. Es un tema muy incipiente y mi pregunta para ustedes es, Marta, ¿qué está haciendo el gobierno del Estado de Nuevo León a través del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología para ese gap, para impulsar la transferencia y la creación de startups y emprendimiento en el Estado de Nuevo León? Buenas tardes. Sí, es muy lamentable también. Sabemos que muchas universidades como el TEC, como la Universidad de Nuevo León, que tiene el récord de la universidad que más patenta en México al momento, sin embargo, no tiene esa cantidad de empresas que tiene de patentes. Entonces, ¿qué está pasando? Gap que hay que suplir. Generalmente es la falta de poder de escalamiento, ¿no? Aquí lo que yo les quería enseñar con esta gráfica es que dentro del ecosistema de Nuevo León de innovación tenemos 4 pilares y uno de ellos, si lo ven bien, es la capacidad de generar negocios basados en tecnología, ¿sí? Y en tecnología no es solo tecnología de información, sino que es deep tech. Por eso en el parque tenemos las incubadoras de nano y de bio, para precisamente que ese tipo de negocios del futuro, que son transversales a todas las áreas, se den más. La siguiente, por favor. La siguiente gráfica. Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde el instituto. Por ejemplo, vamos a reinaugurar el Fondo Nuevo León para la Innovación, que se había suspendido en el 2016. Estamos ya este año por sacar una nueva convocatoria para que las empresas que sean, lo que se llama ahora Deep Tech, puedan aplicar y tener un acompañamiento, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros estamos de la mano con Scale Up Nation Monterrey, que es una iniciativa que también iniciamos con el TEC de Monterrey, los corporativos, los emprendedores, el capital de riesgo, ¿verdad? Para precisamente detonar que las empresas, que las universidades saquen esos investigaciones que tienen en sus cajones, en los laboratorios hacia la innovación. Y bueno, aquí es importante también que estamos inaugurando el CEPIM,
que es el Centro de Promoción de Innovaciones y Marcas, de Invenciones y Marcas en el I2T2, así nos llamamos coloquialmente. Entonces, todos ustedes están invitados a utilizar las facilidades que son asesoría, búsqueda de patentes, tendencias tecnológicas que el CEPIM puede ofrecer de la mano del IMPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La siguiente, por favor. Y esta es la oferta que la que firmamos hoy, el convenio con el TEC, ¿verdad? Tenemos dos incubadoras de nano y de bio en las que el gobierno ha invertido una fuerte cantidad y queremos que se utilicen al máximo, a profundidad. Tenemos espacio para más negocios de los que hemos sacado al momento y de más incubandos que los que tenemos al momento. Entonces, estas convocatorias que Pati mencionó van a traer esa parte de poder a los que resulten beneficiados, poder ofrecerles un soft landing en las incubadoras. La siguiente. ¿Y estas incubadoras dónde están? Bueno, están en el PIT. Ustedes probablemente hayan oído el PIT, es el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León, en el que nosotros somos los administradores como I2T2, pero en realidad es un fideicomiso en el que una vez que un centro de investigación público, privado, academia, compañías, etcétera, se instala en el parque para hacer investigación y desarrollo, no más, solo eso en el parque, diseño, ingeniería, investigación y desarrollo. Ellos se convierten en dueños del terreno, siguen utilizando su edificio todo el tiempo mientras se dediquen a eso. Entonces, ahorita tenemos 33 centros que trabajan muy de la mano, vinculados, y lo que ellos también ofrecen es transferencia de tecnologías, que también vamos a poner un catálogo para que los emprendedores de las universidades puedan seleccionar y a lo mejor escoger llevar alguna de esas investigaciones a innovación. La siguiente, por favor. Aparte, ¿qué más estamos haciendo? Bueno, ustedes han de haber oído también ahí como emprendedores que se lanzó una plataforma PIC Nuevo León. En esta es una plataforma de aprendizaje que todos los emprendedores pueden sumarse, pues libre de acceso, y pueden ustedes tomar cursos ahí, también va a haber asesorías, pueden inscribirse y se les van a comunicar eventos y otras cosas que estén pasando en el ecosistema. Y la otra plataforma, que es entrepreneursmonterrey.com, está en inglés porque es para dar visibilidad a lo que es el ecosistema de Nuevo León en el mundo, y donde también van a haber artículos interesantes para los emprendedores, cómo está constituido el ecosistema de innovación, quiénes son las compañías, los laboratorios, las universidades que están en el estado, y la pueden consultar. Yo creo que con eso es suficiente para empezar. Excelente, pues muchas gracias. Ahora quisiera escuchar desde la visión del Tecnológico de Monterrey, Joel, ¿cómo ves el presente y el futuro de la transferencia de tecnología en el TEC? Si nos puedas compartir tu visión como el director de desarrollo de empresas de bases científico-tecnológicas. Gracias, Pati. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer obviamente es crear tecnología usando tecnología, y esa ha sido probablemente una de las mejores apuestas que está haciendo el TEC de Monterrey. Nosotros adicionalmente a desarrollar tecnología, obviamente queremos usar plataformas tecnológicas de punta que permitan la colaboración, que permitan la coordinación del desarrollo de la ciencia. Y estamos obviamente observando estos avances tecnológicos de última generación, estamos utilizando las nuevas tecnologías y tenemos que estar un paso adelante. Grandes industrias, grandes modelos de negocio se han descentralizado, o sea, la descentralización y la coordinación a través de mecanismos descentralizados no es algo relativamente nuevo, es algo que viene ocurriendo por mucho tiempo, y la generación de valor de alguna manera va a darse a través de estos nuevos modelos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos observando qué está haciendo el mundo. El mundo está creando estos modelos descentralizados de coordinación. La ciencia no se genera a través de una persona, se genera a través de equipos muy complejos en todo el mundo. Entonces, estamos viendo cuál es esta nueva generación de plataformas tecnológicas. Estamos haciendo sabemos que es un esfuerzo de largo aliento. O sea, hoy estamos observando estas
nuevas tecnologías. Creemos que estamos en esta etapa emergente, estamos haciendo pruebas a través de Science Connection, estamos haciendo pruebas de concepto que en el futuro creemos que pueden llegar a tener un impacto muy importante en no solamente el desarrollo de la ciencia, pero también en la captación de recursos para el desarrollo de la ciencia, y lo estamos haciendo pues probablemente como uno de los primeros, si no en el mundo, por lo menos sí en Latinoamérica, a través de los esfuerzos que estamos haciendo de la plataforma de Science Connection. Excelente. Y bueno, pues creo que es un muy buen preámbulo para que Lawrence nos platique la visión de la creación de plataformas y la inteligencia artificial para hacer esta conexión que requerimos ciencia, la 4P hélice, ¿no? Y los challenges. ¿Y cómo ves desde el desarrollo de estas plataformas? Si nos puedas platicar qué es Science Connection. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Aquí desde la iniciativa de plataforma, como lo comentabas en el inicio, que es una iniciativa estratégica del Plan 2025, lo que buscamos son desarrollar nuevos modelos de creación de valor basado en plataformas, entendido cómo entender cómo estas nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, desarrollo de algoritmos, pero también cómo esas nuevas tendencias hacia el Web 3, hacia la descentralización, nos pueden ir conectando mejor y poder apoyar a nuestro propósito como Tec de Monterrey. Entonces, en ese sentido, pues hicimos una alianza estratégica con el equipo justamente de emprendimiento de base científico-tecnológica para acompañarlos en esta visión, en este sueño de poder desarrollar tecnológicamente pues plataformas digitales que acompañen este proceso, para que, en este caso, en el caso de Science Connection, ahorita hay un video, no sé si lo pueden poner. Si nos lo pueden poner, estoy esperando el videito que les mandamos. Para que expliquen cómo funciona esta plataforma, de cierta manera, cómo apoyamos este desarrollo y esta conexión justamente hacia otras entidades, pero que también nos pueda conectar hacia afuera, de manera internacional, y ponernos pues en el centro. Me voy a callar para darle cabida al video y luego les comento. ¿Del sonido? Solo que igual el audio, si no, pues ahí lo vamos platicando un poco. Bueno, viene sin audio. Ahí el componente de la plataforma es, en su primera etapa, justamente para poder colgar retos, ¿no?, que pueden ser en esa primera etapa resueltos por equipos interdisciplinarios, donde la plataforma tiene un algoritmo de inteligencia artificial que puede proponer equipos de manera interdisciplinar que sean complementarios para la solución del reto, ¿no? O sea, muchas veces un investigador, un emprendedor, un innovador conoce en su círculo investigadores o emprendedores, pero no forzosamente el equipo idóneo para poder resolver el reto. En ese caso, la plataforma propone equipos idóneos en función del reto propuesto en la plataforma y acompaña el equipo que va a evaluar las propuestas de solución dentro de este proceso hasta la selección de la mejor solución del reto en esa primera etapa. También estamos probando una prueba de concepto, también muy de la mano aquí del equipo de Joel y de Arturo Santos, que tiene que ver con ir probando lo que podría ser una tokenización de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la plataforma hoy tiene tres fases, estamos en fase 1 y vamos a ir avanzando en esta descentralización para poder llegar en un futuro en un marketplace tokenizado, de propiedad intelectual. Entonces, aquí el modelo, si lo quieres explicar, Joel, mejor que yo. Sí, aquí un poco es lo que vemos en estos dos modelos. Obviamente, el modelo centralizado, el modelo que hoy existe, es un modelo muy eficiente, pero también es un modelo que tiene ciertas limitaciones. Grandes jugadores obviamente tienen control no solamente de la generación de las ideas científicas, sino también del fondeo de estas ideas científicas. En el futuro, lo que creemos es que nosotros vamos a tener como universidad colaborar de manera abierta, de manera obviamente descentralizada, y coordinarnos no solamente con otras universidades, ¿no? Ahora, hace un rato íbamos a hablar del modelo de industria, del modelo triple, cuádruple hélice, y queremos obviamente poder integrar
esta cuádruple hélice, o sea, la industria, el gobierno, las instituciones académicas, pero también, y que es muy importante, a la sociedad. Y estos modelos van a permitir, a base de inteligencia artificial, a base de mecanismos descentralizados como Web3, poder no solamente generar ese valor, sino capitalizar ese valor de una manera, pues obviamente, mucho mejor que la que el modelo actual centralizado provee. Bueno, con esto tuvimos ya un contexto bien interesante de hacia dónde vemos como TEC de Monterrey, como gobierno del Estado de Nuevo León, impulsar el emprendimiento. Ahora queremos escucharlos a ustedes y le quiero dar el micrófono a Ale, que nos va a ayudar a activar este panel. Muchas gracias, Pati. De hecho, me voy a bajar para estar como más cerca de la audiencia. Quisiera preguntarles quiénes de ustedes ya han asistido a algún Thursday Gathering de Venture Café. Que levanten la mano. Para acá el equipo de plataformas, claro. Muy bien, perfecto. Entonces, a lo mejor ya conocen más o menos esta dinámica. Quienes no, pues les presento a la mascota de Venture Café. Se llama Abo. Y él nos ayuda a que nuestras actividades sean interactivas. Todas las actividades que hacemos en Venture Café son interactivas, lo cual significa que debe haber conversación entre la audiencia y los panelistas. Entonces, este momento lo vamos a ocupar, digo, ya que escucharon un poquito de contexto de lo que los panelistas tienen que presentar o su área de expertise, su experiencia. Quisiera ver si hay alguna pregunta que quisieran responder para que el panel se concentre en esos temas que a ustedes les interesa saber. Entonces, levanten la mano y les aviento el aguacate para que contesten la pregunta. Digan la pregunta. Vamos a hacer como una recolección de preguntas y luego continuamos con el panel. ¿Quién se anima? ¿Alguna duda por ahí? ¿Algo que les haya llamado la atención de lo que ya se presentó y que no les haya quedado del todo claro? ¿Nadie se anima? A ver, ¿de qué lado? Aquí hay uno. El valiente. Ahí va. Me gustaría preguntar si la única manera de acercarse a lo que han comentado es por medio de la plataforma o si hay algún otro medio directo, digamos, personal, alguna oficina donde se pueda uno acercar para poder tener acceso ya para hacer interacción personal con algún otro experto o algo así. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás. Uy, va a ser como un pase largo. Ahí va el micro. Gracias, muy buenas tardes. La pregunta dirigida a la gente de innovación de gobierno, felicidades a todos por el panel, pero concretamente, y bueno, a lo mejor es un trending topic, ahora con la llegada de una industria sí muy importante a nivel mundial, carros eléctricos, ¿qué se detona en el Estado? Es una pregunta muy, muy tonta, pero el gobierno del Estado, ¿cómo va a propiciar que detone la economía aquí en el Estado? No que ellos traigan sus proveedores de otro lado, si aquí se pierden las oportunidades, es la pregunta. Gracias. Son como 10 minutitos. Excelente. ¿Alguna otra duda por ahí? Ah, pues aquí luego. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas felicidades y mil gracias por la oportunidad de la participación. También, pues prácticamente a todos los panelistas en esta sinergia y sobre todo en esta vinculación y colaboración que están logrando. Si entendí bien, también esta plataforma va a llevar a conectar, pero a un nivel de tokenizar la transferencia de tecnología. ¿Entendí bien? Gracias. Excelente. Tenemos todavía espacio para una pregunta más acá de este lado. Pregunta o comentario, lo que sea. Está bien. A ver. ¿Lista para atraparlo? Primero el aguacate, porque luego no vas a poder. Ahí va. Listo. Pregunta. Nosotros como investigadores, ¿de qué forma podríamos proporcionar nuestros servicios con ustedes para poder colaborar en otros proyectos? Que dominemos un cierto tema y que al final de cuentas ustedes puedan echar mano de nosotros para algún emprendedor con base tecnológica.
Excelente. Pues súper bien, yo creo que con estas preguntitas nos vamos a continuar con la discusión del panel. Le paso aquí el micrófono a Patty. Listo. Gracias. Bueno, al principio muy tímidos, pero luego se animaron con las preguntas. ¿Quién empieza? Empezamos con Laurence para el tema de lo de las plataformas. Entonces yo inicio con la, quizás con la última pregunta. ¿Sí? Efectivamente, en el caso de Science Connection, tiene una herramienta muy, muy interesante la plataforma que se llama el Talent Tank. Es que aunque no haya una convocatoria, un reto que corresponda a digamos que a una especialidad de un investigador, sí se puede buscar a través de esta herramienta automatizada investigadores o otros colegas o emprendedores o innovadores que tienen perfiles de interés y están todos sus datos para que puedan conectar y participar o trabajar en redes. En el caso de los retos, obviamente, bueno, de las convocatorias, si uno se inscribe en la plataforma, automáticamente ya le puede aparecer los retos y puede inscribirse y le puede sugerir equipos complementarios para poder participar de la solución del reto. Entonces, esa es la manera. Por ahí, continuando con lo de la plataforma, quizás se conecta el tema de la tokenización del futuro. Si no sé si quieras complementar eso también, Joel. Digamos, al final, la propiedad intelectual, el desarrollo de la ciencia, es un activo. En este caso, hoy es un activo muy importante del TEC. Y lo que queremos hacer justamente es ofrecer un mecanismo tecnológico como la tokenización para poder generar que ese activo tecnológico es simplemente otro tipo de activo se convierta también en un mecanismo donde sea muy fácil la capitalización. Hoy toda la mañana hemos hablado de temas, de esquemas de capitalización, pues queremos que estos activos del TEC tengan otras oportunidades de capitalización. Hablamos de lo difícil que es llevar recursos en las primeras etapas y creemos que estos modelos, obviamente, que han revolucionado el sistema financiero, pueden ser una alternativa para poder capitalizar y después de alguna manera tener formas de liquidar o formas de salir de estos activos, no solamente por los mecanismos tradicionales, sino que tengan de alguna manera la posibilidad de generar. Lo otro que es muy relevante es que la misma publicación, digamos, el mismo proceso de publicación y de revisión de este activo tecnológico que es la propiedad intelectual, también se puede utilizar tecnología para poder simplificar y automatizar de alguna manera, utilizar inteligencia artificial y poder sacar un modelo de negocio que sea rentable obviamente para el TEC, pero también sobre todo para los investigadores que producen esa ciencia. Excelente. Y por ahí había una pregunta también para Marta. Sí, bueno, Tesla lo ha dicho, ¿no? Quieren acortar los kilómetros de sus proveedores, quieren proveedores locales y tanto el clúster automotriz, que es uno de los 13 clústeres del estado, como los otros clústeres de software y otros que están por ahí, herramientales, han estado trabajando muy de la mano con ustedes, con la Universidad Autónoma de León, con la ODEM, con la UR, para precisamente cuáles son los temas que requiere electromovilidad para desarrollar una industria en el estado alrededor de los automóviles eléctricos, que es el futuro, ¿no? Entonces, hay gente que está trabajando en baterías, Nemac ya empezó a producir, ¿verdad?, también baterías. Entonces, sí hay un incentivo de parte nuestra como Instituto de Innovación, vamos a sacar convocatorias especializadas para que incentivar que haya más emprendedores, precisamente este año es el de los emprendedores en el gobierno, está PIC, estamos nosotros, ¿verdad?, para sacar los que se necesiten para desarrollar y detonar los proveedores locales de esta industria. Por ahí había una pregunta también del tema del talento, que igual tú la contestaste, pero igual si hay profesores, investigadores que traen proyectos y quieren ver qué retos, cómo le hacen, qué es lo que tienen que hacer. A ver, la pregunta que tenía que ver con el componente físico, la verdad es que el desarrollo de Science Connection justamente es poder adelantarnos a un ecosistema que será físico en el futuro también. Entonces, bueno, siempre es esta dualidad en lo que nos ofrece la digitalización para poder conectar más allá de nuestras fronteras, ¿no? O sea, y fronteras locales,
pero olvida, claramente también hay un componente físico que en el caso de, bueno, está el PIT, pero en el caso del Tecnológico de Monterrey, pues va a venir con un ecosistema que está en construcción. Entonces, digamos que la plataforma permite avanzar en estas conexiones, soportando futuramente un espacio físico. Si me permites también, o sea, como parte de nuestras obligaciones, está ya poner e implementar el Sistema de Información Científica Tecnológica del Estado de Nuevo León. Entonces, esperamos ahí también lanzar una convocatoria para que los investigadores pongan ahí en qué están trabajando, cuáles son sus líneas de acción, qué proyectos tienen, etcétera. Como un pequeño SNI, ¿verdad?, pero estatal. Entonces, ahí van a poder hacer más conexiones y dar a conocer lo que están haciendo para ver cómo se conecta. Ahorita hablabas, igual si tienen alguna otra pregunta, tenemos tiempo creo todavía para más preguntas. Yo se me ocurría ahorita, comentabas que en el PIT pues hay una capacidad instalada de infraestructura, de centros de investigación, de propiedad intelectual, impresionante, ¿no? Con una inversión importantísima del gobierno y de la iniciativa privada de hace 15 años, un poco más. Todo esto que pues, no se conoce, a lo mejor a través también, te decía yo, a través de la plataforma, ¿cómo podemos conectar también estos esfuerzos para poder ponerlo a todo el público, ¿no? A los investigadores, a los alumnos? ¿Cómo ven esa red? Claro, mira, lo que pasa es que somos muy, no nos comunicamos lo que estamos haciendo como debería ser. Entonces, los clusters, algunos están creando sus plataformas de negocios, algunos tienen, como el de biotecnología, ya una búsqueda de proyectos y de retos. Entonces, yo creo que esta plataforma pudiera muy bien servir como que amalgame todas las demás, ¿verdad?, y que podamos utilizarla, pero hay que ponernos de acuerdo y platicarla más, ¿no? Estamos dispuestos a apoyar que sea una, ¿verdad? Sí, totalmente. Y cuando yo hablaba de la herramienta del Talent Tank, por ejemplo, hoy es una herramienta que está desarrollada con toda la información de los investigadores, emprendedores, innovadores del TEC, pero la idea es poder subir la información de Nuevo León en ese caso para que los equipos sean interdisciplinarios, pero también sean mixtos, por decirlo así, independiente de su proveniencia. Entonces, es parte de cómo podemos ir caminando más de la mano, totalmente. Mi perfil ya está en Science Connection, entonces ahí me puedes buscar con mi nombre y mandarme un mensaje también y hacer contacto. Sí, digamos que para todo el TEC, ahorita es una plataforma que ya ahorita la pueden consultar, registrarse y conocer. Incluso tenemos convocatorias abiertas, ¿no? Están ahorita actualmente convocatorias que estamos lanzando, ya se han lanzado unas dos o tres. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Todavía no sé cómo vamos con el tiempo. ¿Vamos bien? Entonces, sí tenemos tiempo para alguna otra pregunta aquí del público, de los asistentes que nos acompañan. Ale. A ver, en lo que se animan, en lo que se siguen… A ver, bueno, a mí se me ocurría que igual y los panelistas, si tienen dudas o preguntas o algo que quieran saber de la audiencia, también pudieran lanzar una pregunta y aquí. Sí, claro, con el aguacate sí. No sé, ¿alguna duda que quieran preguntar ustedes de este lado para allá? Hasta antes del día de hoy, ¿quién había oído hablar de Science Connection? Todos. Excepto el equipo de Science Connection. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo, sin duda, de seguir comunicando esto. Es importante y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, que nosotros también abramos la comunicación para hacer esto. De hecho, para mí, Tech Summit, yo entiendo que este evento es un evento que lleva mucho tiempo en el TEC, pero esta versión de Tech Summit, por primera vez, fue un modelo, un evento abierto al público. Creo que esto es lo que tenemos que hacer. Desarrollar tecnología es cool y lo podemos poner de moda, ¿no? Así es de que lo tenemos que hacer muy bien desde el punto de vista de comunicación. ¿Y cuántos de aquí son estudiantes? Bueno,
pues están invitados cordialmente a visitarnos en el PIT, a conocer los centros de investigación que están ahí, a interesarse por una maestría o un doctorado en ellos. Cualquier información que requieran están en nuestro sitio web, nos pueden contactar también. Y los veranos en el parque también, los invitamos a que participen. Se lanzan retos de proyectos de los centros y se escogen los perfiles idóneos que quieran participar, entonces están invitados. Y a los investigadores que estén aquí, pues les ofrecemos que también, si quieren conectarse con los centros de investigación en el parque, los centros públicos CONACYT que están ahí, con mucho gusto servimos de facilitadores y promotores de estas vinculaciones. Perfecto. Entonces, mi pregunta, dando seguimiento aquí lo que se comentó, es entonces, ¿quiénes se han registrado en Science Connection? Entonces, también invitarlos a registrarse y a navegar, porque la verdad es que sí tiene una búsqueda muy rápida a través de inteligencia para conocer otros perfiles que pueden ser complementarios a sus intereses, y aunque no corresponda forzosamente a una convocatoria hoy, pero sí eso permite que estén considerados en convocatorias futuras, ¿no? Entonces, es muy importante que se registren para que estén ya en ahora sí que en los tubos del algoritmo, ¿no? Y que puedan aparecer en otros equipos propuestos para futuras convocatorias. Súper bien. ¿Alguna otra duda de parte del público? Por acá había una pregunta. Ahí va. ¿Listo? Decía que es un reto para Science Connection. Ya sé que ya lo tienen en el mapa, ¿sí? Pero es un poco la parte de la velocidad. Nos ayudaría mucho en los consorcios que pudiésemos usar Science Connection para la vinculación en los binomios. Es decir, la integración de los binomios cuando participa en un proyecto, un investigador de la UNAM y uno del TEC, lo hacemos manual actualmente. ¿Sí? O sea, ¿quién trabaja el tema de biotecnología? Me mandan un mail y luego yo voy acá y oigan, hay un buen investigador de la UNAM que dice que trabaja tal. ¿A quién le interesa? Ya buscamos, hay respuestas, luego los juntamos, ver si hay afinidad y si hay, aplican al proyecto. Muchas veces no hay afinidad porque no son compatibles, pero si ellos pudiesen ver o si la inteligencia artificial nos ayuda, fantástico. Ya sé que hacia allá va, ¿verdad? Ya sé que hacia allá va, nada más es, oigan, a lo mejor igual nos ayuda una fecha, alguna cosa así, ¿verdad? Eso es todo. Lo estamos trabajando y es parte de la segunda fase. Excelente. No sé si hay alguna otra duda por ahí de parte del público. Si no, regresamos con... Ah, ya de aquel lado. Sí, pase largo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues yo nunca había escuchado de Science Connect. Connection. Estoy estudiando el doctorado en biotecnología y recuerdo que conocí el PIT cuando estaba en la carrera, iniciando mi primer o segundo semestre. Organizaron una visita y no he regresado. Y la verdad suena muy interesante. Y me queda la duda, yo sé que prácticamente hemos estado hablando de esto, bueno, han estado hablando de esto, pero me quedó como cuando dijeron de tienes una idea, pero realmente no tienes un equipo y creo que por ahí va esto, ¿no? O sea, como mi duda va en si tú tienes una idea, pero no tienes un equipo, ese es como uno de los objetivos o el objetivo en sí de Science Connection y la otra es más o menos como lo que comentaban, de si tú puedes como colaborar o ser parte de algún equipo o trabajar de alguna manera en conjunto. Entiendo que es como parte de, ¿no? Puede ser del objetivo lograr conectarte con ciertos proyectos, con esta afinidad con otros científicos o con algunos emprendedores que busquen también como este lado, este pensamiento científico tal vez, para abordar una tecnología, pero pues si pudieran como... No sé, aclarar un poquito más en ese sentido para pues que quede como mucho más claro. Se los agradecería mucho. Gracias. ¿Tú?
A ver, la plataforma de Science Connection es una herramienta de acompañamiento para emprendimiento de base científico-tecnológica. Entonces, en esta primera fase, efectivamente, se pueden poner convocatorias, se arman equipos de manera con este algoritmo de inteligencia y se sigue un procedimiento de evaluación de las propuestas para poder entrar en esta fase de acompañamiento en todo un proceso que ha estado muy diseñado por la parte del equipo de emprendimiento de base científico-tecnológica, hasta llegar en una fase 3 a un posible marketplace justamente de propiedad intelectual que tenga que ver también con la tokenización. Ese es como el gran proyecto. Lo que sí está ahora en la fase 1 es que nos hemos ido dando cuenta que al desarrollar esta herramienta de conexión para poder detectar complementariedad en los perfiles, pues independientemente de una convocatoria que hoy esté colgada, se puede usar, lo llamamos el Talent Tank, como una herramienta donde tú puedes decir, oye, es que yo necesito gente que tiene este perfil, y te aparecen equipos y te dicen quiénes son, con un porcentaje de match, ¿no? Pues ese hace un 70, hace un 50 y demás, y ya tú los contactas, digamos que independientemente de poder participar de una convocatoria. Entonces, digamos que es un feature, por decirlo así, o sea, es una herramienta que hemos desarrollado porque era necesaria para la propuesta de valor completa, que no es esta, o sea, la propuesta de valor completa es emprendimiento de base científico-tecnológica, pero sí hoy te puede servir para poder encontrar equipos interdisciplinarios o participar de convocatorias. No sé si quieres. Sí, y bueno, retroalimentación, o sea, tú acabas de poner un requerimiento que creo que es importante, o sea, la plataforma está basada en retos y soluciones. Finalmente lo que tú dirías es eso, yo tengo este reto personal o desde el punto de vista de mi especialización en la ciencia y la idea es que la plataforma justamente cumpla eso, que haya alguien con un reto, sea una institución o una persona, y que haya alguien con una solución, sea una institución o una persona. Pues esa sería, digamos, la visión final de lo que la plataforma quiere resolver y que sea de una manera sencilla, ¿no? Perdón, porque ya me quedé sin micrófono. Creo que estamos ya casi sobre el tiempo y voy a pedir unas conclusiones finales. Yo creo que la pregunta fue muy importante porque también hemos hablado mucho en el transcurso del día de la integración de equipos interdisciplinarios y emprendedores. Y esta plataforma también ayuda a conectar con emprendedores, pues con la comunidad. Y eventualmente, cuando se abra, vamos a estar conectando con startups que están en el mundo, que quieren venir a conectar con científicos y con los centros para generar soluciones y productos. Hacia allá vamos. Y bueno, pues voy a pedirles una última reflexión final de este panel, un breve comentario que quieran hacer desde su, pues para concluir, ¿cómo ven el 2023 para las metas que pues traen desde plataformas, desde el gobierno y obviamente desde la dirección de transferencia? Bueno, nosotros desde plataforma, que es, nosotros creamos un ecosistema de creación, no es la única plataforma, porque la idea justamente es poder atender diferentes tipos de retos, ya sea de emprendimiento de base científico-tecnológica, pero pueden ser también retos que tienen que ver con la academia. Tenemos otra plataforma de conexión directa con la academia, también con el algoritmo de match entre los objetivos de una empresa y las unidades de formación. Estamos desarrollando una plataforma que tiene que ver justamente con retos de innovación abierta o de manera descentralizada. Entonces, a lo que voy es que ¿cómo vamos? Pues estamos construyendo un ecosistema. Science Connection es una parte importante del ecosistema y este ecosistema, como TEC de Monterrey y como iniciativa estratégica, siempre lo co-desarrollamos con actores claves del TEC, ¿no? Para ver cómo nos aceleramos con herramientas de tecnológicas hacia crear nuevo impacto, aumentar el impacto del TEC, ¿no? Gracias. Bueno, nosotros como gobierno pues estamos siempre dispuestos a hacer equipo y no solo eso, sino que nos creemos los facilitadores y promotores de cualquier esfuerzo que traiga o que sea en nuestra área de competencia, que es ciencia, tecnología e innovación. Entonces, cuenten con nosotros. El gobierno del estado le está apostando fuerte a lo que es ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento de base tecnológica. Entonces, si tienen ideas, si tienen propuestas, acérquense con nosotros, lo ve. ¿Cómo podemos colaborar? Porque haciendo sinergia es como se llega
lejos, ¿verdad? No solo. Bueno, mi reflexión es que yo creo que verdaderamente hoy he oído de invitados que tuvimos como speakers externos que el TEC de Monterrey verdaderamente es un lugar que está tratando de cambiar la forma de hacer las cosas. Y no solamente se queda realmente en las palabras o en las ideas. Este es un esfuerzo de largo plazo. Estamos poniendo las primeras piezas de un ajedrez, de un juego bastante complejo, pero creo que realmente el TEC de Monterrey está haciendo la inversión en la tecnología, obviamente está haciendo la inversión en el talento académico, en el talento científico que tiene el TEC, y realmente me siento que este es un lugar, este es, digamos, el TEC, no es un solo edificio, este es un lugar de la manera más amplia, donde realmente si ustedes quieren proponer algo que tenga un cambio, que haga las cosas diferentes, el TEC te va a escuchar. Yo acabo de llegar al TEC recientemente, hicimos conexión con Lawrence, platicamos un día y dijimos, oye, esto es el futuro, le apostamos y tenemos el soporte de los niveles más altos del TEC para hacer las cosas diferentes. Entonces, tomen el riesgo, propongan cosas, el TEC es un lugar donde se puede hacer las cosas diferente. Bueno, pues yo creo que con esto damos por concluido el panel. Agradecerles por, espero que lo hayan disfrutado. Con esto cerramos una jornada muy importante, como lo comentaba Joel, es el primer año después del 58 Congreso que tenemos en el TEC, que hacemos un día entero, completo, para la transferencia de tecnología y el emprendimiento. Desde las 9 de la mañana hasta ahora dijimos vamos a terminar a las 10 porque no sabíamos si íbamos a poder cumplir con el tiempo. Y la verdad que muchas gracias a todo el equipo de la Dirección de Transferencia, pero sobre todo a nuestros panelistas que cerramos este panel. Pero no se vayan porque tenemos ahorita el Researchpreneur con una dinámica muy interesante de Speedy Connections que Alejandra nos puedes platicar así en qué consiste la dinámica, que es para hacer conexiones de alto impacto muy rápidas. Entonces, pues muchas gracias. Un aplauso. Ale.